Bueno, por aquí estamos ya. Hoy sábado, sabadete. Vamos a ver cómo se da hoy la mañanilla. Estamos aquí, hoy hemos venido por aquí, por la parte de Nerja, en el playazo. Y el día, la verdad que está... El día está tremendo, tremendo, tremendo. Vamos, si se pillamos que sea una cabezonilla, ¿no? A ver, qué falta hace. Ya las tenemos montadas, ya las tenemos echadas en el agua y todo. Y nada, y qué deciros, que hoy también venimos a por ella, por la de la frente doradita, venimos, pero de cabeza también a por ella. Hemos traído, ahora os enseñaré también el cebo. Ahora mismo tenemos las cuatro hechas ya y ahora tenemos... En una le hemos puesto navaja, en otra le hemos puesto catalana. Otra tiene puesta mejillón fresco y en la otra tiene una tita de palangre. Una buena, le he puesto una buena tita. O sea que a por ella, venimos hoy a por ella. Menos la catalana, que anda una herrera o... No, pero a la catalana... Hombre, ya. La catalana le tira a todo el pescado. Y nada, y el vientecillo que tenemos, pues... Un poquito de poniente, muy suave. Y luego al mediodía se va a levantar un poquillo más, pero que tampoco tanto. O sea que va a ser una mañana buena, buena. Y ya está, y ya a ver... Lo que siempre decimos, que a ver si tenemos suerte y damos con ella otra vez y sigue la racha. Pues nada, pues vamos a seguir, ya vamos comentando ya las cosillas y ya os enseño también la carnada. Pero que más o menos es lo que he dicho, es lo que traemos. Pues nada, así que un saludito para todos y vamos a continuar. Están picando el acinete y ya está el mejillón. Un anzuelillo no muy grande, yo creo que estará ya muy bien. Sí, era del número 3, ¿no? ¡Atrás! ¡Ha escapado! No estaba todavía muy enganchado, ¿no? Claro, pero lo que pasa que es que hay, como hay también por aquí roquilla, es que se ha metido ahí una milla en la roca, mi cago. Ah, oh, qué rabia. Bueno, mira, ya se ha visto movimiento. Sí, sí, lo que querías ver tú, ¿no? Con la gana. Con el mejillón, ¿no? El mejillón, y hoy voy a ir a muerte con el mejillón. Vamos como viene. Claro, mira el anzuelo. Madre mía. Lo han sacado de todo el anzuelo. Pone una nueva, ¿no? Pero voy a poner aquí otro milloncillo. Sí. Bueno, mira, por lo menos ya se ha visto movimiento sexy. Por lo menos ha visto movimientos así. Ya está, ya meto otro mejillón ahí y para adentro. Venga. Vamos a ver si seguimos. Seguimos. Pues mira, aquí tengo el mejillón, tampoco me voy a complicar mucho. A ver, tengo el anzuelillo, pues lo voy a pinchar así un poco en el anzuelo. Pero en realidad tú siempre lo haces con la aguja. Sí, pero por eso. Aquí le voy a dar un poquito de licra. Y
Esto no veas, escurre esto que no vea el mejillón. Venga. Ver, cubriendo el anzuelo. Esta va a ser. Ya está, mira, a ver. No me complico, ala. Luego ya lo pondré mejor. Luego cuando lo haga entero. Ahora ya si pican otra vez, luego ya. Luego ya lo hago en condiciones, lo pongo bien. No veo con el sol. Ya, así como estamos justamente. Voy a poner la gafa. Mira, la acaba de echar y ya están picando otra vez. Es que el mejillón no falla, el mejillón no falla. Ah, para que hace una araña, niño. Es un coñazo encarnarlo, porque es un coñazo, pero. Pero eso no falla. No, es que le picotea. Para de tocarlo y dejarla ahí un poquillo más y ya está. Sí, déjala, a ver. Pues venga, seguimos. ¿Tiene algo? Pues bueno, ¿qué será? Se ha enganchado. Esperemos que no sea una araña. Eso te he dicho yo. Y ahora no, empezamos bien. Porque tiene toda la pinta, Pero tiene una araña buena, ¿Sí, no? Tiene una araña buena. ¿Pero que no? Una araña, efectivamente. Anda, que me he equivocado, Anda, que el pedazo de araña. Anda, que me he equivocado. Ten cuidado. Puede ser lo que te ha picado antes. Madre mía. Está bien alimentada, Ha echado el mejillón a lo alto. Está bien alimentada. Qué pedazo de araña, tío. Ahora, cógete la. Pues bueno. El día promete, entonces, el día promete. Pero bueno, algo ha salido, vamos a ver. Ya está. Mira, tiene otro anzuelo. Ha venido, tiene ahí otro hilo, tiene otro anzuelo tragado ahí. Pues nada, venga, captura y suelta. No vengan más, no vengan más. Qué latazo de araña, Dios mío. Pues nada, pues seguimos. Bueno, por aquí está recogiendo que le ha dado. Se le ha dado la huerta a la caña, pero parece que no traerá. Le ha pegado un tironcillo muy bonito, pero. Pero nada. Vamos a ver. A ver, ahí está la navaja. Tiene como en el filo de. Bueno, aguántalo. A ver, la ha pegado aquí. Sí. Aquí abajo la ha pegado el tironcillo. Pero qué bueno. Ahí se va a quedar. Otra va a dar agua. Eso es lo que coma ahí, tiene que ser un buen pescado, porque ahí le he puesto dos navajas juntas. Y nada, vamos a ponernos ahora también a revisar las otras cañas, a ver.
Nada, por aquí ha recogido la otra. La catalana, mira, sale enterica. Así que nada, por lo menos mira, el pescado se ve que no hay morralla ni nada. Y están pescando bien las cañas. Pues nada, otra vez para adentro. Ahí va. Pues bueno, por aquí seguimos. Nada de nada. Ahora mismo están las cañas ahí. Allá su bola y nada. Ahora mismo nada de nada. La cosa muy parada. Sí. Así que solo la arañida, esa que ha salido y. Y poquito más. Y la más. Picada que me han dado a mí, pero al final. Sí, no. Han pegado una picadilla ahí a la navaja, pero que. Poquita cosa. Y nada, pues aquí estamos, ya está, aquí seguimos y esperando la gran picada que esperemos que llegue. Y si no, pues nada, como siempre decimos, estamos echando un día estupendo y ya está. Y ya mira, vamos a aprovechar, vamos a mandarle un saludo y un abrazo para José Tienda de Barcelona. Saludos, José. Que es un tío muy apañado ahí, que nos manda muchos regalillos y estamos encantados, la verdad. Sí, estamos sí, muy sí. Encantados. Que al final, como te he dicho, me voy a tener que comprar una caña de spinning para empezar a pescar spinning. Pues me está regalando vinilos, pescadillos de estos de goma. Es que como yo no entiendo tampoco de spinning, y ya lo que le he dicho, me voy a tener que comprar una caña para empezar a probar. Pero bueno. ¿A menos te va bien? Pues sí, de mientras que están las cañas ahí a echar, pues un ratillo echando a lo otro y se entretiene uno también. Sí. Y también pues otro saludito al grupo que tenemos de WhatsApp, de la quedada, que vamos a hacer la quedada en Cádiz. El día 30 vamos a hacer una buena quedada en Cádiz. Así que ya está informado y más o menos ya estamos diciendo, nos vamos a ir por las playas de Cádiz por primera vez. Vamos a ver cómo sale. Pero bueno, por lo menos lo que más bien vamos es a vivir allí con los compañeros una convivencia, a pasarlo bien y si sale pescado bien y si no, pues nada. Nada. Lo bueno es echar un buen rato allí. Así, conocer a todos los compañeros que van a. Los muchísimos compañeros youtubers. Y ya está, y echar el día, pasarlo bien y ya está. Si es que la pesca es eso. Que viene pescado. Pues perfecto, que no, pues pasarlo bien y ya está, ya echa el rato. Y ya está, si tú quieres mandar un saludito más a alguien. Madre mía, llevamos ya media hora para que la muchacha mande unos saludos. No sé, madre mía, de verdad, tío. Nos miramos a la cara y hace troncha de risa. Madre, de verdad, ay, no veas. Ya está llorando y tú. Ya no puedo. Bueno. Venga, manda ya ese saludo ya. Pues bueno, es que estaba pensando, y uno, aquí, y ya me entra la carcajada y ya. Pues bueno, pues mando un saludo a todas las mujeres y también a los hombres, claro, pescadores. Ahí, también, un saludo. Ahí está. Ay, qué buen rato he echado. Y estoy llorando yo. Pues mira, para decir esto, gente se ha tirado de verdad media hora. Y venga con la risa, y venga con mira, la es risa. Es que lo miro y me pone esa cara. Y venga con la risa. Madre mía, de verdad. Bueno. Pero bueno, así estos son los buenos ratos, ya está. Por lo menos, mira, estamos entretenidos, ya que el pescado no. Vamos, no va. Pues ya está, lo dicho, gente, un saludito de verdad a todos. A todos. Y ya poniéndonos serios. Un fuerte abrazo y un saludo también a todos los que estáis siempre ahí, comentando. Y siempre estáis vídeo tras vídeo y animándonos. Así que vamos, es que de verdad que es que no tenemos palabras, De verdad que un fuerte abrazo para todos. Y nada, y vosotros sois los que nos dais siempre fuerzas para seguir adelante. Y a todos los compañeros también de sus castings que tienen canales y todo. Un fuerte abrazo para todos en general. Sí.
Así que nada, vamos a continuar y a ver si pican ya. Vamos a seguir aunque sea echando un buen rato, aunque sea echando los cuatro risas, porque no vean cómo está el pescado. Así que gente, nada, vamos a continuar y ya está. Y ahora ya seguimos grabando. Venga. Venga, un saludo. Saludo. ¡Otra! ¡Madre mía! ¡Dios! Ah, no, está arriba. ¿Qué? Mira que se había comido la tita entera. Yo le metí un pedazo de tita que no vea. ¿Dónde está? Cuidado. Menos mal que vienen del labio y se puede quitar bien. Pues eso, ¿eh? A ver que se la traga bien. Pues nada, esto es lo que hay, otra más. Ya está, ¿qué vamos a hacer? Ahí está. Venga. Vamos a soltarla y para el agua. Mira, voy a... Acaba de sacar ahora la catalana, ya salió limpia, limpia. Así que la vamos a poner ahora un mejillón. Un mejillo. Está todavía la cosa, pero para. No, el caso, pero acá salió limpia. De aquí a una hora, hora y cuarto, de aquí a una hora y cuarto es la pleamar. Así que vamos a aprovechar esta orilla de subida y otra orilla de bajada, a ver si quiere entrar algo. Pues nada, mira, esto, el mejillón. Yo le meto por aquí la navajilla, la puntilla de la navaja, ¿ves? Y rodeo tornejillo para abrirlo. Este está bien cerrado, ¿eh? ¿Mm? Ahí, con mucho cuidado. Ahí. ¿Ves? Ya lo abrimos. Y ahora todas las paredes que tiene aquí de carne, pues con mucho cuidado. Ahora con el cuchillo le vi raspando. Ahí. Le vi sacando la carne a poquito a poco. Este más de lo mismo, a poquito a poco se le va despegando la carnecilla, se le va despegando de la cáscara. Ahí, a poquito a poco, con cuidado de no hacerle mucho daño. Ahí está la cara. Ahora cojo la aguja, la pincho así por mitad. Y ahora ya hilo de licra. Ahí. La vamos licrando la carne. Bueno, este mejillón es gordo. Sí, sí. Antes le ponía dos porque era más medianillo, pero este me parece a mí que le voy a poner uno nada más. Ya con ese ya vamos. A mí me gusta darle bien de licra para que se quede bien. Que le cueste, si hay morralla, que le cueste. Ahí. Ahora ya cerramos. Y nada, así quedaría. Mira qué buen mejillo.
Y ya esto, pues, para la capitana va. A mover. Pues bueno, gente, mira, así tenemos ahora el agua. Se ha puesto ahora un poquito picadilla. Ahora se ha levantado un poquito de poniente. Y se ha puesto el agua así un poquito picadilla. Pero nada, desde esta mañana que hemos sacado las dos arañas, nada de nada. Así que no vamos a tardar mucho. No vamos a tardar mucho en marcharnos. Y nada, mira por aquí la visita que tenemos. Aquí tenemos a Karen. Hola a todos. De su karting Nerja. Ahora que ahora sí está entretenida, ¿no? Ah, vamos. La gloria. Están ahí las dos, pom, 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 venga. No paramos, no paramos. No para. Bueno, por lo menos ya que no, es que no pica nada, 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 nada. Nada, nada, no pica nada. Está la mañana que no vea. Así que nada, no vamos a tardar mucho. Pues nada, lo dicho, que aquí tenemos las cañas tiradas y nada, no vamos a tardar mucho. No vamos a tardar mucho, no. Parece ser que la han picado. La han picado. ¿Está ahí, niño? ¿Viene? Sí, ¿no? Ay, no me digas que es una araña otra vez. La ha tirado ahí en la misma orilla. ¿Verdad? Ah, bueno. Mira, por... un salvo, chico. Mira. Mira qué bonito. Mira que coge. Menos mal. Me creía que se la había tragado. Mira que... mira que chiquitillo. Mira qué bonito, de verdad. Mira dónde viene. Viene aquí del mismo labio. Sin hacerle mucho daño. Sí, sí. ¿Está bien? Ah, mira. Ahora. Qué bonito el sargo. Nada, vamos a devolverlo, que no sufra más. Eso. Estoy viendo, venga a saltar. Ya tú la has tirado, la estamos recogiendo ya. Lo que pasa es que digo yo, la salió la catalana, digo, la voy a tirar ya a 10 metros. Y a 10 metros, mira, se ha enganchado. Ah, tírala mientras que recogemos la otra, ¿sabes? Pero nada, estamos recogiendo ya. Tira, pero tira esa. Pero ya se la comió. ¿Ah, la comió? Ah, vale, entonces nada. Se ha comido la catalana ya. Entonces nada. Nada, vamos a ir recogiendo, ya está. Venga. Aquí estamos, ya vamos a dar el vídeo por finalizado. Y nada, como habéis visto, pues es una mañana muy, muy, muy tranquila, demasiado sí, tranquila. Demasiado. Las dos arañas que han salido y luego el sarguillo ese pequeñillo que ha salido lo último. Ya. Y ya está, ya nada, nada, para la cosa. Pero bueno, el día ha estado, el agua, vamos, sí. Pero ideas para ella. Vamos, yo no sé, ya hasta que no han cartado, ya está, no era el día hoy, ya está, vamos a hacer. ¿No? Pues aquí vamos ya, como he dicho antes, vamos a finalizar el vídeo. Y ya sabéis, un saludito para todos. Ay, para como todos. Siempre decimos, ¿eh? Los que no estén suscritos, ya sabéis. El dedito que no vale nada, que es gratis. Y nada, y la campanita. Y la campanita. Ya dejáis vuestro comentario, que siempre respondemos a todos los comentarios. Y ya está, hasta aquí va a llegar la cosa. Ya por lo menos mira otro día más, otra jornada más, entretenido y hasta la siguiente. Hasta la siguiente. Pues venga, gente, un abrazo para todos. Hace calor, ¿no? Uf. Ay.
Estoy chorreando. Te veo. Venga, gente, hasta la próxima. Adiós.